última manifestación convocada por la Alianza de Oposición concluyó con enfrentamiento entre los manifestantes y militares. Para este defensor de los derechos humanos, el gobierno está cometiendo abuso de autoridad y reprimiendo a los hondureños que se manifiestan en las calles, así como a la prensa. Y las dictaduras normalmente no permiten ningún tipo de disidencia política y tampoco permiten un ejercicio libre del periodismo. Hacer un llamado a la población de que nos sigamos expresando en las calles. Lo que está ocurriendo en el país es que se van a continuar generando múltiples agresiones a los derechos humanos porque hay un presidente de la República sostenido por las Fuerzas Armadas. Las manifestaciones son pacíficas. Hay actos, como usted las puede mencionar, que puedan categorizarse como actos de violencia y esas acciones no han sido investigadas y esas acciones no están ejercidas por la totalidad de la población que está manifestándose. Y además, muchas de estas acciones son provocadas por agentes infiltrados de inteligencia. Las manifestaciones son pacíficas. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se refirió este día también a la lista de personas asesinadas derivadas de la crisis postelectoral y sobre las agresiones de las cuales han sido víctimas la prensa nacional e internacional por parte del Ejército. Como defensor del pueblo, insto al Ministerio Público a impulsar la investigación científico-técnica de cada caso de fallecimientos, lesionados y otros daños en forma tal que pueda documentar la verdad de lo ocurrido y presentar los requerimientos fiscales correspondientes contra los supuestos autores materiales e intelectuales de los actos de violencia que han provocado esas consecuencias. Volvemos a instar a las autoridades del Estado al respeto de este derecho, así como lo hacemos también a los manifestantes, porque hemos recibido denuncias de medios de comunicación en Choluteca y en Danlí que han sido dañados, que sus instalaciones en los medios de comunicación han sido afectados por piedras y por otro tipo de daños que también vulneran la libertad de expresión. Según el informe del CONADE, se registran 31 fallecimientos, donde se incluyen a miembros de seguridad. También cuentan con 182 denuncias relacionadas a la vulneración de la vida, la integridad física, libertad de expresión, entre otras. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludwig Durón, les informó Delia Arita.